Las nuevas teorías sobre liderazgo, respaldadas entre otros por Pedro Gioia, director del Instituto de Liderazgo, persiguen formar héroes más que líderes, porque solamente ellos podrán formar parte de ese escaso 13% de las plantillas que están comprometidas con el objetivo de la empresa. Estos nuevos perfiles son individualistas, egoístas, ambiciosos. Y vanidosos, porque en primer lugar son autosuficientes. En segundo lugar, se trata de un egoísmo altruista, que luego repercutirá en beneficio de las propias plantillas. Están alejados de la humildad, porque en esas primeras etapas la humildad siempre se identifica con la debilidad. Y son ambiciosos, porque sin reto no hay héroe. Pero también estos nuevos líderes son valientes porque saben gestionar miedos y transformar el mundo en algo mejor. Tienen sentido del humor porque para aprender a edades adultas es necesario divertirse y además son inspiradores mediante el ejemplo y la acción. Por eso logran convertir a sus equipos en super equipos enfocados a la excelencia.